Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando. Miro a la tierra y veo una multitud que está caminando. Como esa nube blanca, esa gente no sabe a dónde va. ¿Quién les podrá decir el camino cierto? Es nuestro Señor Jesús Cristo. Es más fácil que el cielo y la tierra dejen de existir a que deje de cumplirse una sola letra de la ley. Porque muchos reyes y profetas desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Escuchar lo que ahora escuchan y no lo escucharon. Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo lo rodeó y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar, y cuando lo vio siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. Se acercó a él, lavó sus heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió a su cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente el samaritano sacó 2 monedas, se las dio al encargado y le dijo: cuida a este hombre y si gasta más, yo se lo pagaré cuando regrese. ¿Cuál de ellos 3 te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El que tuvo compasión de él. Pues veías tú lo mismo. Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Dichosos los que tienen hambre, porque quedarán satisfechos. Dichosos los que lloran, porque después reirán. Dichosos cuando la gente los odie y los expulse, y los desprecie por causa del Hijo del Hombre. Llénense de gozo en ese día, porque recibirán un gran premio en el cielo, pues sus antepasados también así maltrataron a los profetas. A ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Y oren por quienes los insultan. Hagan con los demás lo que quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Ustedes, amen a sus enemigos. Háganles el bien. Presten sin esperar nada a cambio. Y será grande su recompensa. Así serán hijos del Dios Altísimo, que es también bueno con los malos y los ingratos. Sean compasivos, como también su Padre lo es. ¡Sálvanos, Jesús! No juzguen a otros y Dios no los juzgará. No condenen y Dios no los condenará. Perdonen y Dios los perdonará. ¡Guíanos, Señor! ¡Bendita la madre que te tuvo y te crió! Más bien benditos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Vengo a contarte de mis heridas. Tristes palabras, Señor, son mi oración. Si ves que lloro mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Son tantas veces que me han herido. Son los recuerdos dolorosos de mi ayer,
los malos tratos que he recibido y esas crueles palabras que un día marcaron todo mi ser. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Si fuera un verdadero profeta, se daría cuenta de qué clase de mujer es esta que lo está tocando. Es una mujer de mala vida. Sé quién es esta mujer, Simón. Déjame decirte algo. Dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no podían pagarle, les perdonó la deuda. ¿Cuál le amará más? Supongo que el hombre a quien más le perdonó. Tienes razón. ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. No me pusiste aceite en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amo mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Tus pecados te son perdonados. Por tu fe has sido salvada. Vete tranquila. Un sembrador salió a sembrar. Una parte de su semilla cayó en el camino y fue pisoteada. Y las aves se la comieron. Otra parte cayó en las piedras. Y cuando esta semilla brotó, se secó por la falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos. Y al nacer junto con los espinos, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra. Creció y dio un excelente fruto. 100 granos por semilla. Esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla es el mensaje de Dios. La parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje. Pero entonces viene el diablo y se los quita del corazón para que no crean y no se salven. La que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto. Pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba, ellos fallan. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres poco a poco los ahogan, de modo que no dan fruto. La semilla que cayó en buena tierra representa a las personas que con buen corazón escuchan y obedecen el mensaje, y permaneciendo firmes dan fruto. Yo de repente me quedé tan solo. Yo de repente me quedé vacío, tirado en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frío. Yo de repente me quedé llorando, con una pena clavada en mi pecho. Sentí como caer en un pesado sueño, estando yo despierto. Y si me ven hoy con la frente en alto, y si me ven que aún sigo yo cantando, es porque aunque lloré y es porque aunque sufrí, lo perdí todo, pero hay algo que yo no perdí,
Fue mi confianza en él, fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor. Todo se derrumbó, el cielo se nubló, pero mantuve el horizonte de mi fe. Sé que he perdido muchas cosas en la vida, menos la vida, porque mi vida está guardada en su amor. Cierta vez dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro cobrador de impuestos. El fariseo de pie estaba orando. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, y porque tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces por semana y doy la décima parte de lo que gano. El cobrador de impuestos se quedó callado sin atreverse a levantar los ojos y golpeándose el pecho decía: Dios, ten piedad de este pobre pecador. Les digo que el cobrador de impuestos volvió a su casa perdonado, pero aquel no. Porque el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Una vez un hombre plantó un viñedo. Lo alquiló a unos labradores y emprendió un largo viaje. Al llegar el tiempo de cosechar las uvas, mandó a un criado con los labradores a pedir su parte de la cosecha. Pero lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Luego envió a otro criado. Pero también a este lo insultaron, golpearon y lo enviaron sin nada. Entonces envió a un tercer criado. Pero también lo hirieron y lo echaron fuera. Por fin el dueño del terreno dijo: ¿Qué haré? Mandaré a mi hijo querido. Tal vez lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, se dijeron entre ellos: Este es el heredero. Matémoslo para que la propiedad sea nuestra. ¡Dinos más! Así que lo sacaron del viñedo y lo mataron. ¿Qué creen ustedes que hará el dueño del viñedo? Pues irá y matará a los labradores y dará el viñedo a otros. ¿Esta escritura qué significa? La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Quien caiga sobre ella quedará hecho pedazos. Y si la piedra cae sobre alguien, lo convertirá en polvo. Maestro, sabemos que lo que tú enseñas es correcto y que no te basas en las apariencias. Tú enseñas de verdad a vivir como Dios exige. Dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al emperador romano o no? ¡Cuidado, señor! ¡Quiere engañarte! Préstenme una moneda. ¿De quién es la cara que está en esta moneda? ¡César! Pues den al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué respondes a esto? Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que los profetas escribieron del Hijo del Hombre. Lo van a entregar a los extranjeros.
Se burlarán de él. Lo insultarán, lo escupirán, lo golpearán. Y después lo matarán. Jerusalén, si entendieras siquiera en este día lo que te puede dar paz. Pero el día vendrá en que tus enemigos te rodearán y atacarán y te destruirán por completo. Y matarán a tus habitantes, a ti y a tus hijos. Y no dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el momento en que Dios vino a salvarte. Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? ¿Por qué han venido con espadas y palos como si fuera un ladrón? Estuve con ustedes todos los días en el templo y no me arrestaron. Pero esta es su hora, cuando reina la oscuridad. ¡Arréstenlo! ¡Vamos! ¡Es un traidor! ¡Es un profeta! ¡Vamos! ¡Es un traidor! ¡Es un profeta! ¡Nos ha traicionado! ¡Atrás, atrás! ¡Apartaos! ¡Vamos! ¡Apártate! ¡Es un buen hombre! ¡Justificando! ¡Vamos! ¡Esto no hay derecho! ¡Sos traicionados! ¡Traidor! ¡No lo llamas mismo, Jesús! ¡Jesús! ¡No te pares! ¡Sigue caminando! ¡No hay derecho! ¡Jesús! ¡Vamos! 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 ¡Jesús! ¡Justificando! ¡Es un hombre justo! ¡Jesús! Entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir. Hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. La tumba en que fue colocado el cuerpo de Jesús está vacía. Tres días después de su crucifixión, resucitó de entre los muertos. Está vivo. Para experimentar su amor y su perdón, debes recibirlo como el sacrificio de Dios por tus pecados. Este es el deseo de tu corazón. Puedes hacer ahora mismo una oración de fe. Hazla ahora mismo, frase por frase. Señor Jesucristo, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida. Y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Toma el control de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que sea. Amén.